Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de las guías de Darkest Dungeon. Esta vez os quiero traer una guía hablando de las distintas clases de personajes que nos ofrece el juego. Son 15 en total. Para ello, los he ordenado aquí por clase, ¿vale? Aunque no termino de entender muy bien el orden que sigue el juego, porque pensaba que iba a ser de orden alfabético por clase, pero no es así. Pero bueno, simplemente voy a seguir este mismo orden para hablar de cada una de ellas, porque bueno, si lo ofrece el juego, por algo será, ¿no? Quiero decir también que esto que voy a contar de las clases es algo totalmente subjetivo. Es basándome en la experiencia que he ido yo obteniendo a medida que he ido jugando y en lo que he ido leyendo. Es decir, voy a hablar a lo mejor de las habilidades de los personajes, de qué personaje lo considero mejor para una cosa o para otra, o en qué posición llevaría un personaje. Pero es algo que no tiene por qué ser 100% cierto. Que a lo mejor si cualquiera que esté viendo el vídeo, a lo mejor ve que uso un personaje mal, o que no estoy usando una habilidad que él usa y que le parece bastante buena, por favor comentadlo, porque vais a ayudarme tanto a mí como a cualquier otra persona que pueda ver este vídeo en un futuro, también le puede servir de ayuda. Quiero también decir que estas guías las estoy grabando en la semana 54 de mi gameplay que estoy subiendo al canal, para colocarnos un poco en la línea temporal, ¿vale? Estamos actualmente en la semana 54. Ha sido justamente tras derrotar al rey porcino. ¿Por qué digo esto? Bien, pues porque los personajes no están todos al mismo nivel, ni tienen todas las mismas habilidades al mismo nivel. Es decir, cuando muestre las habilidades de los personajes, seguramente veáis que algunas tienen más precisión que otras, o hacen más daño, o tienen un porcentaje de crítico mayor. Que es posible que eso sea inherente a la habilidad, o es posible que eso sea porque una habilidad está más subida que otra. Es decir, no quiero que os fijéis tanto en los numeritos que os voy a mostrar de las habilidades, como en lo que hable yo de lo que considero que sea útil, o cuándo usar la habilidad, o cosas así, ¿vale? No quiero que comparéis las habilidades por número, porque no sería justo para las habilidades que estén en menor nivel. He pensado también en hacer una especie de guión que voy a intentar seguir con cada clase, para más o menos seguir un orden, ¿no? Para no empezar a hablar de una cosa en una clase, de otra en otra, sino más o menos seguir un poco una estructura, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar entonces a hablar de las clases.